En Magazine del Valle continuamos con la divulgación de las actividades de la Unión Sindical de Encali, UCE. Estamos con su presidente, José Ruz Berlugo. Presidente, bienvenido a esta información y cuáles son las prebendas que hasta el momento ha ganado la organización sindical. A ver, prebendas prácticamente no conozco, eso para mí es nuevo. Son conquistas logradas a través del diálogo social y eso se consigue a través de la negociación colectiva, que puede darse de dos maneras: por vía de hecho o por diálogo, cuando el diálogo es constructivo y cuando la organización sindical no solo pide, sino que propone. Está una organización que propone y que efectivamente en la administración del doctor Pardo, después de haber construido una mesa técnica, después de haberle hablado de que a través de los trabajadores de acueducto y un nuevo proceso de invención por parte de ellos, que se llama el coagulante ACH, logramos que se ahorraran 1.500 millones de pesos en la producción de agua potable, cuando ya no le echamos tanto químico finalmente para potabilizar el agua, y que le sirve al medio ambiente. Pues por supuesto le pedimos también que fortaleciera un área a través de un acta extraconvencional en la que recurríamos 200 millones de pesos para hacer inversiones sobre una sede que compramos sin pedirle plata a los trabajadores de esa misma plata, y para poder hacer cada año trabajos de formación con los mismos usuarios, que van a integrar por supuesto a la comunidad en un tema no tan político, sino de formación de usuarios, para que los trabajadores también tengan herramientas con que defenderse frente al tema de la agresión que a veces se comete en las empresas de servicios públicos, pero también para que aprendan razonablemente no solo la defensa del interés de lo público, sino que efectivamente en Cali hace un esfuerzo grandísimo por prestar los mejores servicios en esta materia. Eso significa que la negociación colectiva es legal, es válida, y no hay ninguna prebenda ni hay una entrega individual que le haya hecho por parte de la administración ni a José Ruz Berlugo como presidente de la USA ni a ningún otro directivo. ¿De dónde salen los recursos para la mejora de la sede de la Unión Sindical de Encali? Mire, los sindicatos son sin ánimo de lucro, pero definitivamente el artículo 400 del Código Sustantivo de Trabajo, absolutamente todas las organizaciones sindicales, les permite que a través del 1% de los afiliados o quienes se benefician, en este caso los beneficiarios, tengan esa entrega del 1% de su salario. Eso significa que nosotros tenemos ese dinero y con ese dinero hacemos la reinversión, con ese dinero nos movemos, con ese dinero funcionamos técnica, administrativa y financieramente. Y con ese dinero nos podemos nosotros proyectar. A veces no alcanza, nosotros no tenemos cuotas extraordinarias y definitivamente el compromiso de la organización es que no van a haber cuotas extraordinarias. Vamos a mirar otras opciones para poder financiar, y dentro de ese marco de las nuevas opciones elegimos el derecho a la negociación colectiva y logramos los 200 millones de pesos que de manera errática pues algún medio de comunicación ha dicho es una plata que se ha ganado el sindicato. Eso no solo lo tenemos nosotros, lo tienen varias organizaciones, y lo que habría que mirar es cómo se invierte, dónde se invierte y para qué es. Y eso lo podemos mostrar sencillamente en el informe de tesorería, porque tenemos sede sindical propia, porque pagamos un servicio de salud que debíamos a Confenalco cuando iniciamos el proceso, y porque hemos mejorado las condiciones de vida de varios trabajadores en el sentido de poder auxilios, dar inclusive auxilios por calamidad que estos han tenido. La semana anterior se llevó a cabo en Santiago de Cali un foro con los diferentes candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali, liderado por el Círculo de Periodistas del Valle y por la Universidad del Valle. Ustedes son un sindicato propositivo. ¿Qué propuestas llevaron a ese foro? A ver, primero debe ser una realidad el Código de Buen Gobierno. Suena muy repetitivo, eso se viene hablando desde hace 2 años que entregaron la empresa al municipio, pero es necesario que ese Código de Buen Gobierno permita blindar la empresa de exceso de politiquería, exceso de contratación indebida y posible corrupción. Ese acuerdo debe ser un acuerdo integral, pasado por el interés de cada uno de los candidatos, por las fuerzas vivas de la ciudad, por la comunidad, por los empresarios y los mismos sindicatos. Lo hacemos como uno de los elementos claves para poder que haya sostenibilidad futuro con empresas municipales de Cali. El segundo es que ligado a él tiene que haber un plan estratégico a largo plazo, tiene que haber que una hoja de ruta donde en Cali se mueva efectivamente con decisiones de tipo empresarial que
permitan efectivamente la materialización de las mismas. Hoy tenemos muchas necesidades, a pesar de que se planteó un modelo de abastecimiento. Y el tercero es que en Cali deben incursionar en los nuevos negocios, lo que quiere decir que nos interesa que para en Cali quede nuevamente el alumbrado público, ya en esta vez será en el 2017, que se contemple eso, que el nuevo alcalde efectivamente recupere el negocio para en Cali y que el negocio de las basuras también se pueda integrar. Digamos que hay un interés en el plano de la vinculación a un portafolio de nuevos negocios. Hay que solucionar temas de pérdidas de acueducto, que sigue teniendo un indicador muy, muy grande, pero esas pérdidas son asociadas a un tema de reposición de tubería. Mientras no hagamos inversiones en la reposición de la tubería, que es muy vieja en la ciudad, seguramente vamos a tener indicadores negativos frente a eso. En ese marco nosotros hemos dicho que son como las prioridades en las que el alcalde debe trabajar en función de empresas municipales de Cali. Y debemos también planearnos a futuro, más allá de la discusión de la térmica o no que la tuvo en Cali, a través de diferentes proyectos, cómo vamos a ser generadores de energía. Es necesario que en Cali vuelva a ser generador de energía. Hay una fortaleza y es el know-how que tiene la empresa y es la permanencia de los clientes. Los clientes se demoran 3 meses a veces sin el servicio y son tan fieles en Cali que siguen. Hay que bonificar a estos clientes porque siguen siendo fieles en Cali, mientras que la competencia, digamos que en eso tiene una debilidad, 2 días y la gente se cambia. En Cali es querida por los ciudadanos, se entiende que en Cali es patrimonio público hecho por los ciudadanos de Cali y es factor de crecimiento. Eso hay que potenciabilizarlo a través de una campaña comercial agresiva donde finalmente se vinculen pues estrategias para poder nosotros no solo poder sostener a esos clientes que a largo plazo están pendientes del servicio, sino tener eficiencia y eficacia en esos servicios que le prestamos a esos clientes. En el área de energía, le reitero, es necesario nosotros mirar cómo vamos a ser generadores de energía a futuro sin que nos metamos en unos negocios que sean excesivamente inadecuados. Y que haya una expansión en el área de telecomunicaciones en Buenaventura, lograr tener todo el mercado de Buenaventura es fundamental. Aprovechar las fortalezas que tenemos ahora, acabamos de salir de los Juegos Mundiales, transmisión de en Cali, varios eventos transmitidos directamente por en Cali, y eso dan cuenta pues de la fortaleza que tiene empresas municipales de Cali y que hay mucha mentira creada en torno a lo que se dice en Cali. Eso significará también apostar para llevar los servicios de no solo de internet sino televisión a los 42 municipios del Valle del Cauca, hacer de en Cali la primera empresa del sudoccidente colombiano. Es un reto, pero seguramente hacer en Cali un grupo económico como patrimonio público, que se sostenga evidentemente 100% público, multiservicio con las 3 unidades de negocio, yo creo que es el mayor trabajo que podemos tener nosotros como sindicato a futuro. Carlos Mario Sandoval, tesorero de UCE, uno de los sindicatos de en Cali. Carlos Mario. Bueno, se está buscando con los aspirantes a la alcaldía soluciones para sacar adelante en Cali. Sí, ya hicimos una intervención por intermedio del presidente José Rubén, en la cual dejamos claro cuáles eran los ejes temáticos que tenemos. Hablamos del tema de pérdidas, hablamos del tema del código de buen gobierno, que es importantísimo y que todos los candidatos lo están copiando para su proyecto. Y pues estamos escuchando propuestas de todos los candidatos. Estamos aquí haciendo presencia y tratando de demostrarle a la comunidad que siempre hemos luchado por una empresa pública. Esperemos que los candidatos que están aquí en este momento sigan en esa línea y sigamos conservando nuestra empresa pública. ¿Ustedes podrían llegar, digamos, los del sindicato, a que uno de los componentes de Encali tenga una inversión pública y también privada? La verdad es que nosotros siempre hemos defendido que la empresa tiene que ser 100% pública. Nosotros no queremos inversión privada, pero de una o de otra forma estamos abiertos al diálogo, a saber qué es lo mejor para la empresa. Lo que queremos es que la empresa siga, como ha sido hasta ahora, una de las más grandes del suroccidente colombiano. En el componente de telecomunicaciones tenemos muchos problemas. Tenemos negocios que están haciendo desde la administración que no nos están conviniendo, como el Level 3. Pero sin embargo la idea es, ya se hizo un negocio, no se va a echar para atrás un contrato, lo que tenemos es que tratar de que eso nos sirva a la comunidad caleña y en Cali como tal. La pérdida de clientes en telecomunicaciones, ¿cree que no afectaría si no se hace una coalición? Pues tanto como que se haga una coalición, no me parece que se vaya a afectar. Lo que me parece es que el alcalde que quede tiene que tener claro qué es lo que va a hacer
cuál es su derrotero a seguir con empresas municipales de Cali. Y el tema más álgido que tenemos en este momento es telecomunicaciones y energía. Y finalmente, como esto es de ida y vuelta, ¿hasta dónde van a llegar los sindicatos? ¿También bajarán algunas prebendas que tienen? Si a nosotros nos toca hacerlo, lo vamos a hacer, porque nosotros estamos comprometidos 100%, pero nosotros le hemos dicho a la comunidad caleña y a nuestros afiliados que nosotros no estamos pidiendo cosas por encima de lo que nosotros mismos ofrecemos, porque hemos sido propositivos. Es así como estamos haciendo proyectos que tienen que ver con la alcancía de agua que tenemos en las cuencas, y los estamos proponiendo para que en Cali se apropie de él. Ojalá el alcalde que llegue nos apoye en estas propuestas y nos ayude a generar mejores proyectos para que desde el sindicato le ayudemos en Cali a que no le duela tanto lo que nos paga a los trabajadores ni lo que reinvierte en la comunidad en general. Esto ha sido todo por el día de hoy, con el patrocinio de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global Televisión, y por la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.